Bueno, ningún angustio ahí. Buenos días a todas. El pasado mes de marzo, la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, anunció un acuerdo con el ministro de Fomento para retomar la variante sur ferroviaria, que es una infraestructura que ya se prolonga desde hace más de 20 años y eh, que pretende dar salida a las mercancías del puerto de Bilbao. A raíz de, esta, de este anuncio, el, viernes, el pasado viernes 16, interpelamos a la consejera. Porque este proyecto tiene múltiples eh, incógnitas y cuestiones sin resolver que preocupan a la ciudadanía de todos los municipios eh, afectados por el paso de esta infraestructura. Desde el Carrequín Podemos, después de un trabajo de varias semanas eh, en los municipios afectados con los grupos municipales y con las asambleas de nuestros tres partidos, eh, hemos decidido presentar una moción en el pleno del próximo jueves. Una moción dirigida a trasladar nuestras ideas y propuestas en dos sentidos principales. Por un lado, a la necesidad de hacer frente al impacto social y ambiental que conlleva la puesta en marcha de la Variante Sur. Y, por otro lado, conseguir que la Variante Sur sea complementaria con las otras redes de ferrocarril ya existentes o proyectadas en el Gran Bilbao. El Carriquín Podemos En, que es Catuta Gaude de trenbide varianteak sortuko duen kalte sozialak eta ingurumen, ingurumenekoak ea nola konponduko dituzten batez ere barakaldo bezalako herrietan. Aldi berean, irtenbide bat bilatu behar da Bilboko Lapeña auzoan eta Basauriko auzoetan zeren handik e, merkantzia trenak aire zabalean jarraituko dute pasatzen, behin e, variantearen lehenengo fasea airekita. Eta egoera horri, e, e bat bilatu behar zaio, zarata eta arriskutsuak handituko dutelako eta lusatuko dutelako etengabe bi, variantearen e, bigarren fase ez e, daukada, daukalako e, F, EP finkorik egiteko. Hori dela eta mozio bat aurkeztuko dugu urrengo osoko bilkuran, gure proposamenak zehazteko eta arazo horiei aurre egiteko asmoz. Ahora voy a hacer muy brevemente la palabra a mis compañeras. De, eh, a mi derecha están de Irabas y Baracaldo, Eder Álvarez, que es el portavoz, y Marívi Freire, que es integrante de Irabas y Baracaldo. Y a mi izquierda está Roberto Galdós, de Basauri Basauribay. Son municipios que están afectados por la variante sur y que eh, van a comunicar los problemas que les genera la variante sur en sus municipios. Excuso también la presencia de Carmen Muñoz, portavoz de Udalberry, que en estos mismos momentos está en Bilbao presentando una iniciativa muy similar que va a ir al Pleno Municipal del próximo jueves también. Y sin más, le cedo la palabra a María Freire en primer lugar. Baracaldo es una vez más, el municipio más afectado de manera social y ambientalmente, como fue con la Variante Sur afecta directamente al lo que es el pulmón verde de Baracaldo. Desde Llávas y Baracaldo, ya apoyamos en el pasado mes de mayo la moción que presentó la Asociación Baracaldo Naturala en el Ayuntamiento de Baracaldo para solicitar una mesa de trabajo donde pudiera haber más información y poder trabajar de una manera participativa. Las afecciones que tenemos en Baracaldo, que tendríamos en Baracaldo, son principalmente que el, proyecto, el trazado previsto del proyecto pasaría debajo de la celda del Lindane. Eh, cuyo, cuyo, cuya afección o cuyo impacto no está registrado. Eh, un poquito más adelante, el barrio de Gorostiza eh, cruzaría el viaducto que partiría el barrio de Gorostiza del pulmón medio de Aracaldo, lo partiría en dos partes. Eh, la altura del viaducto que tendría eh, estaría a unos escasos siete metros de algunas de las viviendas. En el mismo polideportivo de Gorostiza habría, se colocaría una subestación eléctrica, no olvidarnos tampoco de del patrimonio cultural. En la, en la salida de Zubileta tenemos algunos caseríos, la torre de Zubileta, que es patrimonio cultural y que también sería, sería dañado. Y por último, recordar que tenemos también una especie protegida en el río Castaños, es el pez espinoso, cuyo impacto, cuya afección tampoco estaría registrado. Bueno, desde, Bae, desde Basauri. Eh desde Basel Ybai y también desde el Carrequipodemos Podemos eh, de la zona, lo que vamos a, a defender y lo que queremos proponer es alternativas a la segunda fase eh, que llaman. En primer lugar pensamos que la primera fase y la segunda tienen que ir hacerse a la vez de la variante surferroviaria, porque si no no se hace así, pasarían las mercancías a pasar por, desde la Peña Golueta y Basauri de, de 12 convoys, eh, de 12 a 19 convoys si llegan a pasar, hasta 72 convoys. Esto es una barbaridad y pone en peligro eh, tanto los niveles de ruido que la población, ya de por sí eh, en algunas partes de... De, de Basauri ya son bastante altos, ya pasan de, de los 90 decibelios. Y entonces pensamos que es, es, es un peligro en cuanto al nivel de ruido que van a aumentar al aumento de la peligrosidad por los propios va, eh, vagones de explosivos y, 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 y sustancias tóxicas que a veces se trasladan por allí, entonces en una población eh, de más de 40.000 habitantes pensamos que es muy importante eh, eh, que se... Estudien las alternativas que proponemos, que nosotros pensamos que es la mejor que en estos momentos. Y como se van a coincidir las dos infraestructuras en estos momentos, la variante sur ferroviaria y el tren de alta velocidad, lo que proponemos es que se utilice el, el túnel de 7 metros que va a conectar, eh, digamos, luego con. Con, a, eh, con abando y, y que va a conectar con las otras dos eh, líneas, la C1 y la C2, de mercancías, para que eh, luego eh, eh, por este túnel se haga la salida a la C1, eh, que es eh, la salida de las mercancías a Madrid. Algunos dicen, pero bueno, las vías de son diferentes, ¿no? Pero nosotros proponemos que en algunos sitios en Barcelona, de la zona de Barcelona ya se ha hecho, es un tercer hilo donde pueden ir por un lado el, los, las vías de alta velocidad y las, de, y las vías de, de mercancías ibéricas, ¿no? Eh, entonces, eh, creemos que es la mejor solución, la que menos costes va a llevar porque se va a utilizar la misma infraestructura y pensamos que esta solución eh, puede hacer que coincidan tanto la fase 1 y la fase 2 para que no se tenga que someter toda la ciudadanía, de, tanto de La Peña, de Ollarra como de Basauri, someterse a... a a, a todos los peligros que nos traen las mercancías y, a, y al, al ruido. Entonces, esa es la solución y parece que nos parece muy importante y que en estos momentos yo creo que eh, puede estar asumida ya, eh, por ya por diferentes asociaciones también en, en la zona de Basauri y, y, y en otras se están discutiendo. Nada más. Bueno, por cerrar la, la rueda de prensa, yo voy a resumir entonces nuestra moción. Eh, Qué propuestas va a llevar referente a la variante surferroviaria. Mm, básicamente son tres, tres líneas. Eh, en primer lugar, compartimos la necesidad de que los convoyes de mercancías dejen de pasar por el centro de los núcleos urbanos de la margen izquierda y de la zona minera, pero al mismo tiempo creemos que también deben de dejar de pasar eh, por eh, los núcleos urbanos de los barrios de Basauri y de Bilbao. Que con el proyecto actual de la primera fase de la variante no estaría garantizado. En segundo lugar, es preciso, creemos que es preciso que el Gobierno vasco elabore un nuevo estudio informativo de este proyecto que responda a las múltiples y numerosas alegaciones, quejas y demandas que formuló la ciudadanía a través de asociaciones, a través de las propias instituciones en 2015, de manera que se reduzca al mínimo el impacto ambiental y social de esta infraestructura, sobre todo en el municipio de Baracaldo. Y, en tercer lugar, creemos que la variante eh, sur debe ser complementaria con la red ferroviaria de Adif y con, la y con la futura Y vasca, por lo que proponemos, como se ha dicho antes, que entre Bilbao y Basauri se utilice. el túnel de acceso de la Y a, a la capital como vía alternativa para evitar el tránsito de los convoyes de mercancías por Basauri y por Bilbao. Laburbilduz burbilduz, hau esek dira gure proposamenak, lehenengoa, merkantzia trenek ez dute iriguneetatik airezabalean zabalean gurutsatu behar, baina ez bakarrik eskerraldetik edo mehatxaldetik, baizik eta bilbotik eta basauritik ere bai. E, jaularitzak, bigarrenez, jaularitzak beste proiektu bat aurkeztu behar du, 2000 eta e, amabostean aurkeztu ziren alegazioi eta kesei aurre egiteko eta e, kalteak murrizteko asmoz, batez ere barakaldon. Eta irugarren ez, Bilbo eta Basauri artean aire zabalean merkantzia trenak ez pasatzea, e, abiadura handiko trenaren Bilborako zarbiet erabiliz e, Era Orretan, RETAN, Are, Sverdiñac, Osagarriac y Sandadilla. Para terminar, solo una aclaración: queremos aclarar que estas propuestas que vamos a trasladar por medio de la moción del jueves no van a prejuzgar en ningún caso en nuestro apoyo o rechazo al proyecto definitivo de la variante sur, sino que ese apoyo o rechazo se dilucidará en función de cómo se solventen las incógnitas y retos que ahora mismo están planteados y que hemos tratado de mostrar a través de esta rueda de prensa. En cualquier caso, la, la idea del Carriquín Podemos es actuar en clave constructiva, de ahí que hagamos estas propuestas a través de la moción que os hemos presentado. Muchas gracias, Millasker. Si tenéis alguna pregunta. Yo no la rechazamos, tiene, tiene aspectos interesantes, es evidente que el tránsito de las mercancías por los núcleos urbanos de la margen izquierda no es deseable y tampoco por la zona minera, pero también vemos que ahora mismo, tal y como está proyectado, no resuelve ese problema en otros barrios de Bilbao y Basauri, que sí, que sí van a seguir teniendo no solamente el mismo problema, sino que se les va a incrementar. Entonces, eh, es evidente que el proyecto puede ser interesante, pero depende de cómo se dé solución a los problemas planteados. Tendrás nuestro apoyo o no. Esta búsqueda de soluciones ha mantenido algún contacto con la consejera o con su grupo parlamentario, con el PNV. Tuvimos la interpelación del otro día. Eh, creímos entender de las palabras de la consejera en la interpelación que no descartaba evaluar, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho de utilizar el tren de alta velocidad, el túnel de acceso habitual del tren de alta velocidad para sacar las mercancías. No le pareció en ningún caso descabellado. No hemos tenido todavía contacto con los demás grupos de cara a ver si nuestra moción puede ser aceptada o no y supongo que en los próximos días sí lo tendremos. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más para los grupos? Vale, pues nada, pues gracias.